Muy buenas a todos, bienvenidos a Insomnio Legendario. Yo soy Zaraki y hoy tenemos uno de esos vídeos de juegos gratis. Lo primero, deciros que me he cambiado de ubicación. Es posible que hoy el audio suene distinto porque noto que tengo aquí algo más de eco, quizá la resonancia es diferente y también, pues bueno, me ha costado un poquito más igualar el croma, así que está algo más pobre que de costumbre. Pero bueno, al final aquí lo que venimos es a por los datos, así que los datos os los voy a dar ya. En Xbox tenemos Saints Row 4 Re-Elected. Es un juego que os recomiendo encarecidamente porque para mí gusto es realmente una obra maestra maravillosa dentro de la experiencia que les gusta dar a esta compañía, que podríamos decir que es una especie de GTA desenfadado con superpoderes, muchísimo más enfocado a la acción y al desenfreno completo y la locura. Pero es muy, muy, muy divertido. Es un título que, pese a la naturaleza que tiene, lo he terminado varias veces, con lo que os puedo asegurar que me gusta bastante. Después tenemos Vermintide 2, del que no me voy a molestar ni en poner imágenes, porque Warhammer Vermintide 2 está gratis tantas veces, hay tantos fines de semana para probarlo, que casi me da ya pereza ponerlo. Otro al que le pasa algo parecido es a Overwatch, que es el tercer juego en Discordia con el rollo de los Free Play Days de Xbox. Overwatch estrena ahora un juego cruzado por fin entre todas las plataformas. Realmente no sé si esta vez PC está incluido, pero por ejemplo Xbox y PlayStation se supone que es parte de la gracia de hacer ese juego cruzado entre plataformas. Entonces supongo que por eso justo ahora, tal como lo estrenan, pues meten una versión de prueba pues para la gente que lo quiera testear. Después tenemos en Stadia, o Stadia, como sea que se pronuncie, tenemos Borderlands 3, que bueno, como hemos comentado en más de una ocasión, quizá Borderlands tenga sus gente que tiene más favorito uno u otro, pero siguen siendo unos juegos tremendamente divertidos, con un gameplay muy bueno, con bastantes horas por delante, y bueno, lo mismo que le pasa a Xbox, que todos estos títulos son del Gold, ¿vale? O sea, es decir, son gratuitos fin de semana, pero requieres tener ese Gold, esa suscripción para tener acceso a ellos el fin de semana como evento. Pues en Stadia, esto creo que lo suelo decir, pero por si acaso os lo matizo, en Stadia, esta prueba de Borderlands 3 es para los que tienen Stadia Pro, o sea, la suscripción de allí, ¿vale? Después deciros que en Steam no he encontrado ningún juego gratuito, tampoco se me ha hecho raro porque lo que sí han empezado son las ofertas de Steam. Y si Steam es famoso por algo es por tener unas ofertas que te cagas. Entonces yo mismo he entrado, he visto que en mi lista de deseos, prácticamente la mitad de mi lista de deseos está de oferta, así que voy a tener que hacer cuentas a ver cuáles puedo adquirir en este momento y cuáles me viene bien. Sobre todo cuáles están realmente a un precio irrepetible o muy bueno. Y entonces pues eso es lo que haré. Lo dicho, no he encontrado ningún título gratuito en Steam, pero sí que hay ofertas, echadle un vistazo porque no es una oferta random, ¿vale? No es como en otras plataformas, las ofertas de Steam de verano son muy tochas, ¿vale? Después tenemos en Switch que no he encontrado un juego gratis como tal, aunque está el... Es verdad, no recuerdo la fecha exacta, pero Fuse, el juego, Fuse se pronunciará o lo que sea, esta especie de juego creo que era de disc jockey o algo parecido. Estaba para descargar con lo del Switch Online. Lo que no recuerdo es exactamente qué día comienza, pero sé que descargar ya se podía descargar. Y lo que sí os traía era la demo de Monster Hunter Stories 2, que sí que es una cosa, digamos, novedosa que ha llegado ahora. No es un evento de fin de semana, pero también a veces me da palo que parezca que en Switch no hay nada. Supongo que me da menos palo que, yo qué sé, que cuando no encuentro algo en Steam, pero ahí está. En Epic Games Store, esta semana sí que nos dan dos títulos que son quizá de corte más... parecen como menores, pero son dos buenos juegos. Horizon Chase Turbo, que es un juego tipo el Outrun, del primer Outrun, de no sé si es de los 90, y es un título que mola bastante, la verdad, y Sonic Mania, que es muy, muy, muy buen Sonic. De hecho, hacía mucho tiempo que no se hacía un Sonic tan maravilloso. Voy a evitar decir tacos. Entonces es un muy buen Sonic en dos dimensiones, que recuerda muchísimo a Sonic 3 de Mega Drive y a este tipo de títulos. O sea, vamos, a ese modelo de Sonic y merece la pena. Y luego en GOG, que ahora he caído en la cuenta de un detalle que no os he dicho nunca, es que GOG es la tienda de CD Projekt, de los creadores de los juegos de The Witcher, de Cyberpunk y tal y cual. Iba a decir de los creadores de The Witcher, pero no porque Andrzej Sapkowski es el escritor de los libros del brujo, que es el creador original. Entonces, bueno, CD Projekt solo hizo los jueguecillos. ¿Qué pasa? Que tienen tienda propia, igual que Epic tiene la suya. Pues regalan Shadowrun la trilogía.
No sé exactamente qué tipo de juegos son, aunque sé que son bastante antiguos. Y si no recuerdo mal, de hecho, creo que los regalan porque Epic, o sea, perdón, Electronic Arts les ha debido pedir quizá ese tipo de licencias y entonces posiblemente ya no las van a tener más. Así que había que cogerlas. No me toméis la palabra porque ahora mezclo ya muchas noticias, que es que llevo la cabeza como un bombo. Pero bueno, Shadowrun, la trilogía os la podéis validar allí totalmente gratis y te la quedas para siempre. Sé que al final son muchas tiendas, que quizá os da pereza haceros cuenta en todas para ir cogiendo todo lo que regalan los fines de semana, pero recordad que hay algunas cosas que son regalos absolutos, como esta trilogía o los juegos de la Epic, y merece la pena cogerlos, ¿vale? Así que oye, pasad buen fin de semana, ya me contaréis si pilláis alguna buena oferta en Steam y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.